nombre es Rosa Pérez Cañas, tengo 63 años. Yo me senté en una mecedora y ahí llegaron dos muchachas a estarse conmigo. Pero nada, sí, yo las arrullé como que fuese mis nietas, ¿verdad? Las muchachas que se fueron a sentar ahí a la par mí. Eso fue lo que yo hice en esa obra, nada más. Allí donde está ese cuartito de allá del Salón Grande. Ah, como las señoras son del mercado. Entonces, como ellas me ven que ando haciendo limpieza, ellas me dijeron que si les podía colaborar en esa obra, que iba a ser lo último de la obra toda la que habían hecho. Yo solo les pregunté qué es lo que iba a hacer y entonces me dijeron que solo nada más a sentarme para que me vieran que estaba ahí sentada. Ah, me sentí bien emocionada. Muy emocionada y yo sentí pues que así el papel de como de abuelita. Mire, yo me siento bien y yo más que todo inclino a mis padres porque digo yo, ya no están. Y tal vez ellos se sintieran orgullosos de que estoy yo aquí en esta parte, sí, que digamos, es el centro cultural de España. Nosotros venimos de una familia tan humilde, ¿va? De que uno piensa que nunca va a llegar a estas partes así. Y me hacen daño tus ojos.